Bona nit, pericus, i benvinguts al Tercer Temps, un espai on parlarem amb els protagonistes de l'Espanyol. I aquesta nit l'equip ha guanyat per 1-0 amb el gol de Marco Asensio, el nostre protagonista d'avui. Enhorabuena, Marco, por tu gol y por los tres puntos. Muchas gracias, es una victoria que necesitamos, pues era vital para nosotros. Y bueno, la afición la verdad es que ha estado de 10, eso se nota en el campo y bueno, yo creo que entre la afición, entre el equipo, todos unidos, podemos sacar muchas más victorias. Ahora lo decías, primer gol en primera división, primer gol con el Español, primer gol ante tu gente. ¿Qué se siente, Marco? Bueno, pues la verdad es que me he quitado un peso de encima porque el gol estaba tardando en llegar y bueno, la verdad es que muy contento porque bueno, también eso ha significado los tres puntos. Exacto, y unos tres puntos que van muy bien para coger confianza tanto personal como colectiva para el calendario que viene ahora. Sí, esto nos da mucho aire porque bueno, ahora vienen partidos que son de nuestra liga y bueno, la verdad es que nos da mucha confianza para poder afrontar los próximos partidos. Pues enhorabuena, Marco, ya por muchos más. Muchas gracias. Bona nit, Abraham. L'equip ha fet un treball enorme, un esforç increïble per sumar una victòria davant la seva gent. Sí, sabíem que era un partit vital per nosaltres i la veritat que avui hem de donar les gràcies a l'afició, no? 30.000 almes que ens han apoyat, que ens han animat fins al final i la veritat que s'ha notat molt, no? Nosaltres hem fet el que hem pogut, córrer, el que hem de fer, però ells ens han ajudat molt i la veritat que s'ha notat al camp. Els 30.000 seguidors que hi havia a la graderia han patit fins a l'últim moment. Vosaltres també, dins del camp, com ho heu vist? Sí, hem patit perquè hem tingut moltes ocasions per matar el partit i no les ficàvem i al futbol a vegades passa això, no? Que no fiques les ocasions i alguna contra i ens haguéssim matat, però la veritat que el triomf és merescut, estem molt contents, no? Perquè era el que et dic, era vital i la veritat que ara hem de disfrutar, descansar i pensar en aquesta setmana que canvia la dinàmica i esperem que aquest triomf serveixi per això, no? I a nivell individual has acabat el partit jugant per l'extrem esquerre, pel costat esquerre. Com t'has notat? Era una posició una miqueta nova per tu? T'has sentit còmode? Home, estic més acostumat a jugar al mig, però ja ho he dit sempre, no? Jo el que vull és jugar i estic per ajudar l'equip, no? On vulgui el míster, jo m'adapto i la veritat que content per jugar, pel partit i espero ser així. Doncs enhorabona. Gràcies. Óscar, debut en casa, el tuyo particular, victoria, 3 puntos, portería 0, ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí, la verdad que me siento muy feliz porque, bueno, primeramente sacamos un resultado positivo, que era lo que hace días queríamos. Mi primer partido aquí, con esa afición, desde que salí al calentamiento, pues vi muchísima gente y bueno, eso a uno pues le da esas energías para tratar de hacerlo bien y quiero agradecerles a todos ellos porque la verdad que hoy algo importante fue el apoyo que ellos nos dieron. ¿Cómo te has encontrado jugando contra un delantero tan alto como Oriol Riera? Pues bien, la verdad que en general siento que bueno, yo y mis compañeros hicimos un excelente trabajo, era algo que necesitábamos y bueno, ahí vamos, paso a paso. Y lo que decíamos, la parcela defensiva, bueno, el trabajo de todo el equipo ha sido inconmensurable. Sí, sí, o sea, esto es algo que al final, pues, el primer defensa de nosotros es el delantero, entonces por ahí hicimos un buen trabajo defensivamente, pienso que todo el equipo, y eso es importante, y bueno, eso te da una tranquilidad para seguir trabajando y saber que estamos por buen camino. Pues enhorabuena, Óscar. Pura vida, muchas gracias. Buenas noches, mister. Victoria fundamental ante una afición entregada. Buenas noches. Sí, la verdad que, como he dicho en otras veces, necesitamos la afición al lado nuestro, con una afición que hoy, si no me equivoco, han venido 30.000 y que nos han empujado hacia la victoria. No necesitamos otros partidos porque van a venir partidos complicados y si van a estar como hoy, seguramente que vamos a ganar muchos partidos. El equipo hacía mucho tiempo que no conocía la victoria, hoy era fundamental ganar y al final se ha conseguido. No, se ha conseguido porque también, ya te he dicho, hasta nuestra afición, como sabe hacerlo mejor en estos momentos y me ha llevado hacia la victoria. Podíamos tener una victoria mucho más contundente, pero no pudo ser. Ha sido muy importante también todo el trabajo defensivo que el equipo ha hecho. No ha encajado gol, portería 0. No, nosotros lo teníamos claro porque teníamos que mantener la portería 0.
seguramente que nosotros hemos creado ocasiones y podíamos marcar un gol, ¿no? Pensamos en estas cosas, pero lo importante que ha sido el trabajo defensivo, sobre todo. Y déjame acabar de preguntándote cómo está el vestuario. Muy feliz, me imagino, y con mucha energía para encarar los próximos partidos. Feliz, feliz, pero ya pensando en el partido de sábado, ¿no? Porque sabemos que necesitamos puntos, sabemos que necesitamos salir de esta situación. Muchas gracias, míster. I com bé ha dit ara Constantin Galca, l'Espanyol tornarà a jugar el dissabte vinent al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Nosaltres tornarem al partit contra el Betis aquí a casa. Vinga, fins aviat, pericos!